con una buena participación de varios sectores del cantón y de la región. Este viernes se realizó una actividad en donde se tocaron temas como la inversión e incentivos fuera del área metropolitana. Para mí la importancia de este tipo de actividades pues es de conocer cómo está actualmente, ¿verdad?, las importaciones y exportaciones de Costa Rica. Pues sabemos que sin seguros no podemos hacer mercado, ¿verdad? Los seguros van de la mano con todo esto. Entonces para mí es muy importante pues estar aquí, participar de esta actividad que es muy importante para la región Brunca. Vemos que hay una integración de los diferentes sectores muy importante. El país ha tenido pues durante los últimos años un letargo muy grande en competitividad a nivel país, ¿verdad? Y cada vez eso genera pues una ventaja más competitiva a nuestros países vecinos y otros que no son tan vecinos. Esta iniciativa de Procomer pues lo que viene a traer es esperanza a la región, ¿verdad? Esta actividad organizada por Procomer explicó sobre las zonas francas como una herramienta para el desarrollo regional y la atracción de inversión y los incentivos para los que lo hagan fuera del GAM. Un ejercicio que desde el despacho legislativo en conjunto con Procomer, con CINDE y la Agencia para el Desarrollo hemos coordinado para que cada vez sean más los actores sociales del cantón y la región Brunca que estén informados sobre la implementación de esta nueva ley para incentivar el establecimiento de zonas francas fuera del gran área metropolitana. Por otro lado, también estamos exponiéndole al cantón y a la región el mapeo de cuáles son esas oportunidades que tenemos en empresas de bienes y servicios. Un cantón particular como el nuestro de Pérez Celedón es que también pues tiene ese calificativo de potencial para que se invierta fuera del área metropolitana. Es algo que se viene trabajando hace años ya con CINDE y el mismo Procomer, y yo creo que la respuesta, la presencia que hoy vemos acá es producto de esa articulación importante que se ha realizado. Todo esto busca aumentar la competitividad de la región Brunca.